lo que busca cualquier persona que trabaja de la fotografía, que ha terminado de estudiar fotografía o que se ha graduado en temas de estos aspectos, lo que busca es que su trabajo se visualice, se reconozca y tenga una plataforma para verlo. Eso es lo que ofrece Billypoint, no solo a través de la visibilidad de sus fotografías como red social, sino a través de la plataforma de buscar un fotógrafo para todo tipo de clientes, tanto amateur como profesionales, en tu zona. Es un medio en sí mismo porque permite mostrar todo el trabajo del fotógrafo profesional, amateur o cualquiera que con cierta calidad se acerque al mundo de la fotografía. Me siento la verdad que bastante orgulloso de poder por segunda vez tener una pieza fotográfica mía exhibida en este festival. Billypoint siempre te está mostrando retos semanales con los cuales siempre te ves motivado a participar. Eso también promueve mucho la fotografía, en el sentido de que siempre estás motivado a fotografiar. Es bastante importante para un fotógrafo no quedarse siempre en el mismo estilo, sino ir probando nuevas tendencias, y eso es lo que me ha, vamos a decir, impulsado a seguir conectado con Billypoint. Ahora todo va hacia el móvil, la inmediatez y los automatismos. Esta inmediatez, que es muy positiva porque en definitiva son la evolución y el reflejo de los tiempos, se debe completar con una enseñanza que te dé pautas de narración audiovisual, narrativa y lenguaje visual, que es lo que al final crea lo que es una imagen importante y que llame la atención. Cuando nuestros alumnos se terminan de graduar y salen al mundo laboral y empresarial, el problema con el que pueden encontrarse es que a lo mejor les falta una referencia con qué ubicarse, con qué compararse. Ese equipo que hacen entre diferentes fotógrafos y grupos que comparten Billypoint, una red como Billypoint, hace que el recién graduado tenga una referencia muy clara para poder ser más creativo, más competitivo. Queremos agradecer a todos los que hayan participado en el concurso Fronteras. Fueron publicadas más de 1000 participaciones, de las cuales hemos seleccionado 60. Le damos las gracias a MulaFES por haber hecho entrega de este importante premio. En 2016 decidí irme en un campo de refugiados en Idomene, que se encuentra al confine entre Grecia y Macedonia, y decidí quedarme ahí un par de semanas para informarme e informar, digamos, al mundo de lo que estaba pasando en ese momento, en ese sitio. Y se ve cómo hay esa diferencia entre la política, entre comillas, representada por la policía, y el futuro, representado por la niña. Considero que ha sido muy importante para mí ver los concursos y las posibilidades de ponerte como de enfrentarte eso a otros fotógrafos a través de la fotografía. Muchísimas gracias a MulaFES por otorgarme el premio por la fotografía, y pues estoy muy contento, la verdad. Le damos las gracias a Siwi, la empresa líder en el mercado europeo de impresión digital en fotografía profesional, por haber asistido el día de hoy. Es natural para CEU estar aquí, somos partner europeo de todos los amantes de la fotografía. Somos no solo una impresora, sino la empresa que imprime los recuerdos en la mejor calidad, en todas las formas posibles.